Isaías 53:7 dice: fue maltratado y humillado y no dijo nada. Fue llevado cual cordero al matadero, como la oveja cuando la esquina. Imagínense, el aceptar. Isaías ya decía que era lo que iba a pasar con Jesús. Y tal como él lo dijo muchos años, bueno, muchísimos años antes, fue como tal sucedió. Y podemos ver nosotros cómo Jesús aceptó ese sacrificio sin decir nada. En lo más profundo de su corazón, él siguió cargando su cruz porque sabía que después iba a venir la redención. Que con esa muerte, con ese sacrificio, se iba a abrir una gran puerta para nosotros. Y que nos daba la esperanza de que en el sufrimiento, en este mundo, cuando dejáramos de existir, no se iba a acabar ahí todo, sino que ahí era el inicio de una nueva vida. El inicio donde ya no iba a haber más sufrimiento. Dice también en las Sagradas Escrituras, dice: voy hacia mi Padre porque les voy a preparar una mansión. Imagínense ustedes, aceptar nosotros todo lo que el Señor nos da, o aceptar todas las cosas que este mundo nos da, estos sufrimientos, estos maltratos. Aquí dentro de la iglesia podemos encontrar, o dentro de nuestra familia, o dentro de los seres que nos quieren, podemos encontrar a personas que nos ponen el dedo porque estamos aquí, que nos critican, que nos, quizás ya no tenemos la misma persecución de los primeros cristianos, pero de una u otra manera tratan de herirnos en lo más profundo de nuestros sentimientos. Y a veces los dolores corporales, como quiera, pasan, pero los dolores sentimentales, los dolores del corazón, se quedan ahí adentro. Son llagas que quizás nunca van a sanar y que nos dejan marcados para siempre. Pero también ese sufrimiento interno, el Señor quiere que lo pongamos a los pies de Él. Y cuando tengamos un sufrimiento, cuando tengamos un padecer, ofrezcámoslo al Señor, pongámoslo en sus manos y dejemos que de eso Él saque algo hermoso. Que Él, ya como dice, y luego vamos a leer Romanos 8:18. Y es increíble, estaba leyendo un libro porque estaba tratando la manera de poder entender y comprender las caricias de Dios mejor. Y encontré un libro que se llama Sufriendo con Cristo. Ese libro se llama Sufriendo con Cristo y aquí explica muy hermoso en textos bíblicos cómo tenemos que aceptar nosotros el sufrimiento. Y dice aquí que a través del sufrimiento también se puede evangelizar. Dice, evangelizando a través del sufrimiento, porque a través del sufrimiento, aceptándolo con amor, nosotros podemos ayudar a convertir a otras personas. Porque en el momento cuando una persona está sufriendo, quizás nosotros hay veces que no podemos encontrar palabras para decirle, no podemos decir lo cierto, porque no lo estamos sintiendo. Mentimos cuando decimos, cuando alguien está padeciendo, dice, no se imagina cuánto lo siento. Pero si nosotros sintiéramos ese sufrimiento, sería el estar a la par de él. Pero nosotros no podemos sentir ni imaginarnos siquiera el sufrimiento de la persona que está sufriendo. Pero sí podemos decirle, quizás yo no siento lo que estás sintiendo, pero eso que sientes, ofrécelo al Señor. Ofrécelo para que pare la violencia en orden. Ofrécelo para que tengamos mejores gobiernos. Ofrécelo para que ya no hagan abortos. Son ofrendas que nosotros podemos hacerle al Señor a través del sufrimiento. ¿Ya? Amén. Romanos 8:18. A ver aquí lo que nos dice San Pablo. A ver, hermano.
18. Sí. 8. Distingo que los sufrimientos de la vida presente no se pueden comparar con el gloria que nos espera y que han de manifestarse. Imagínense. Los sufrimientos que tenemos aquí, prácticamente esos sufrimientos son como un ahorrito que nosotros estamos haciendo para la gloria que nos espera. Pues podemos sufrir, ¿verdad? Y el hermano Gerson también está sufriendo ahorita porque la hermana Nancy no está, ¿verdad? Pero tenemos que ofrecer esos sufrimientos al Señor y vamos otra vez, ¿verdad?, por la conversión, para que haya mejores cambios en este mundo. Y por muy duro, por muy injusto que creamos nosotros que es este sufrimiento, solo pensemos de que hay algo, como dice, ¿verdad?, los sufrimientos de este mundo no se comparan con la gloria que nos espera allá en el cielo. Dice, Dios saca mucho bien del dolor. ¿Creen ustedes que sí o que no? Sí. A ver, dígame, un bien que saca el Señor del dolor. Que a través del dolor mío puede salvar más almas para él. O sea que Dios gana más almas. Un sacerdote decía en una ocasión que fue a visitar a un enfermo para darle fortaleza. Y fue sacerdote y cuando llegó la señora que estaba bien enferma, empezó a decirle al padre que se sentía bastante alegre, animal, que quería ser esto, que quería ser otro. Entonces el padre al regresar decía que yo en vez de ir a fortalecerla a ella, yo regresé fortalecido en medio de sufrimiento. ¿Alguien más? A ver, ustedes tienen que tener ganas de hablar. La humildad. Ajá. La humildad porque podemos aceptar el dolor. Pues porque cuando una persona sufre, se da cuenta de cómo es en realidad y valora más a las demás personas y lo que tienen, lo que hacen en su vida. O sea que en el sufrimiento sale el verdadero yo, ¿verdad? Sin máscaras, sin nada. Nos reconocemos a nosotros mismos en realidad como somos y nos damos cuenta de que todas las cosas que creemos que nos dan alegría en este mundo no son nada. Ahora busquen en la segunda de Corintios capítulo 1 del 3 al 4. Esta es la primera vez en que yo uso demasiados textos bíblicos. Les voy a decir por qué. Porque de esta manera nosotros vamos a comprender mejor el plan de Dios y vamos a comprender que los mismos sufrimientos de los mismos cristianos, de los primeros cristianos, son los mismos sufrimientos que nosotros estamos padeciendo hoy. Tenemos que comprender esto desde, así que, como decimos, desde el punto de vista de Dios, desde el punto de vista de los apóstoles, que en realidad estuvieron cara a cara con el sufrimiento, con la persecución. Igual nosotros quizás tenemos la bendición de no poder padecer eso, pero hay otros países en los que todavía está esa persecución. Hay países en los que no se puede hablar del cristianismo, en el que no se puede hablar de la palabra de Dios. Entonces nosotros nuestros sufrimientos los podemos ofrecer para que esas personas donde aún no reciben la buena nueva llegue. Y eso era el sentido del por qué poner todo eso que está ahí, ¿verdad? El cansancio, el, ¿qué me acuerdo ya? Dolor de rodillas, de espalda, del corazón, astritis. Todos esos sufrimientos que están ahorita ahí están como una bolita mágica. Están girando y que se están convirtiendo en una ofrenda para Dios, para la conversión de todas esas almas que aún no conocen al Señor, de que aún no saben que a través del sufrimiento se logra entender el verdadero amor y la verdadera gloria que el Señor nos tiene preparadas. Amén.
damos este paso para contar a los que están en cualquier dificultad que tenemos en cuenta, pedimos a Dios. Pues de la misma medida en que el sufrimiento de Cristo recae abundantemente sobre nosotros, el consuelo de Cristo también nos llega con mayor abundancia. Estas pruebas nuestras son para el consuelo y salvación de ustedes, y de igual modo nuestro consuelo será consuelo para ustedes cuando tengan que soportar los mismos sufrimientos que ahora padecemos. Si ustedes comparten nuestros sufrimientos, también compartirán nuestro consuelo. Se lo decimos y lo esperamos con mucha firmeza. Alabamos. ¿Qué nos dice? Bendito sea Dios, Padre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Padre lleno de ternura, Dios del que viene todo consuelo. Él nos conforta en toda prueba, para que también nosotros seamos capaces de confortar a los que están en cualquier dificultad, mediante el mismo consuelo que recibimos de Dios. Palabra de Dios. Sergio nos está diciendo ahí. Que Él nos conforta para que nosotros confortemos. Sergio, nosotros tenemos que confortar a aquellas personas que sufren. Nosotros nos tenemos que alentar. No traerles falsas esperanzas.